No, es dejámoslo. Pedro Almodóvar ha seguido los pasos de Fassbinder a la hora de hacer un cine subversivo, desde las historias más dramáticas y provocadoras a las que están contadas en tono de humor y que tan internacional le han hecho. Sí. Lo mismo se parte el avión. Y la nueva comedia de Almodóvar lleva por título Los amantes pasajeros y se estrena dentro de solo 9 días. Una aventura coral a bordo de un avión y con un elenco de lujo, con algunos de los mejores actores de este país. A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Y los tres protagonistas, esos tres azafatos de ese avión un poco loco, están esta tarde aquí con nosotros en Cultura en 24. Javier Cámara, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bienvenido. Tal? Bienvenido. Muy bien. ¿Otra vez? Sí, aquí. Nos hemos dejado barba, has visto. Que estamos más. Sí, estáis más afeitados. Ya no estamos de personaje. Afeitaditos. Raúl Arévalo, ¿qué tal? Muy buena, bueno. Tres de los protagonistas, es muy coral la película. Es muy coral, ya lo hemos dicho al principio, es verdad. Es que no cabían todos. Esta mañana le mando un mensaje a Antonio de la Torre. Oye, que es que no, porque no caben más, porque es que estáis todos inmensos. Carlos Areces. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, bien. Sí que está inmenso. Gracias, he adelgazado en realidad. Oye, a estas alturas de la película es raro que alguien no haya visto alguna imagen de esos amantes pasajeros, pero por si acaso, y antes de empezar esta entrevista, vamos a ver cómo son esos azafatos de Almodóvar. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente. Y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito. Siento, he visto sangre humana. Esto es cosa del CNI. Quieren quitarme del medio. ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No, no. Ah, claro, vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra. Tenemos algunos problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos bebiendo por olvidar. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Una sobredosis de mescalinas. A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. Bueno, Almodóvar quería volver a la comedia más pura y lo ha hecho con estos amantes pasajeros. Contándonos un poquito cómo son estos tres azafatos. Fíjate que la estaba viendo yo aquí y estaba pensando, ¡ay, qué ganas de verla! ¿Sabes? Como bien, ajeno, como desde ajeno, fuera, completamente desde fuera. Pero ya la habéis visto. Sí, la hemos visto ya. ¿Tú la has visto dos veces? Yo la he visto dos veces. ¿Y qué tal? Pues la he visto dos veces y espero que no sea que no sean las últimas. Espero verla más. No, hombre, la vamos a ver más, claro que sí. Pues, ¿cómo son estos azafatos? Pues, en el fondo, Pedro nos definía como un monstruo de tres cabezas que vertebran un poco todas las historias en el avión, ¿no? O sea, hay una presentación de personajes y cada presentación la vamos como haciendo entre nosotros, ¿no? Porque además reconocemos a varios de los pasajeros del avión y decimos, ah, mira, ese es este y este es el otro y tal, ¿no? Entonces, sí es verdad que a Pedro le apetecía mucho que los tres fuéramos un equipo muy, muy, muy conjuntado para que le sirviera como de presentación hacia todos los demás personajes. Pero cada uno con su particularidad, porque... Vamos. Sí, ves el trailer y dices, no, son todos muy parecidos, pero no. No, bueno, con su particularidad y como anécdota te digo que del guión a la pantalla cambió bastante. El proceso del rodaje, los personajes cambiaron. De hecho, mi personaje, me gusta mucho como lo cuenta Carlos, era él me continúa la respuesta, pero era mucho más mala, mucho más travieso, mucho más arpía, y durante el rodaje fue cambiando, Carlos. Sí, se fueron mutando. O sea, el personaje de Raúl era más mala, más ácida, más así. ¿Y el tuyo? Y el mío era una gran mamá oso llena de cariño y de candor y comprensiva para sus compañeros, que eran un poco los que tenían la cabeza más atolondrada y tal. Y entonces, según fuimos avanzando, a mi personaje le fueron creciendo réplicas mucho más incisivas, un veneno difícil de disimular y tal. Sin embargo, el de Raúl se iba suavizando. Y le decíamos a Pedro, ¿te has dado cuenta de esto? De que los personajes han sufrido una transmutación. Me dijo, sí, eso es lo que habéis aportado al personaje. Y con eso me quedé. ¿Qué te parece? Sí. Sí, no hay que preguntarle mucho a Pedro Almodóvar, porque normalmente sus respuestas siempre son muy aceradas. Entonces, te puedes encontrar cualquier respuesta bastante... Claro, esto me pasa y la próxima vez me meto la lengua en el culo y no vuelvo a preguntar y ya no volví a preguntar más. Oye, ahora hablamos de esos ensayos con Pedro, que quiero que me contéis un poquito cómo eran. Bueno. Pero es verdad que uno de los retos de este rodaje era el espacio. Habéis estado rodando en lo que simulaba ser un avión, un escenario muy pequeñito en el que estabais todos ahí incrustados, las cámaras, vosotros, todos el elenco este de 20 y pico personajes, de 20 y pico actores,
Pero ellos, los azafatos, ya lo van a ver, se mueven con bastante soltura. Acuérdate un poco. Se me ha escapado, de costumbre. Normal no para de mirar, ¿eh? Ulloa, ve tú y entretenlo un poco, anda. Yo no le caigo bien, ve tú. ¿Yo? Yo no puedo. Yo tengo que rezar. ¿A lo que te ha servido? A mí de mucho, y a ti también te ha servido. ¿A mí de qué? Oye, estamos viendo el rodaje en ese espacio de la cabina donde está, donde se... Galen. Ay, es que ya os habéis aparecido todo el argot, todo el argot. Es que estuvimos haciendo un cursillo de azafatos, ¿eh? Sí. Para preparar la película, sí, sí. Con especialistas. Con el momento... Con especialistas de Iberia, a los que damos un abrazo enorme, que nos ayudaron muchísimo, tanto los preparadores de TCPs como a todos los TCPs que lo están pasando tan mal. Espero que esta película les traiga un buen recuerdo de su trabajo y sobre todo que lo disfruten con esto, ¿no? Pero sí, es verdad que dimos un curso bastante largo, además. Nos dieron información de más, incluso. Nos dijeron incluso cuáles eran las claves cuando las cosas van fatal, o sea, secuestro o accidente inminente, y nos dijeron, entonces hay una clave que es esta y tal, y claro, ahora viajamos cagaos. Sí. ¿Sabes? Por si acaso. No, espero que no ocurra esto y tal. Oye, Raúl, y estabais todo el rato muy pegados. Eso, o te llevas muy bien, pues acaba como Rosario de la Aurora. Ahora no os hagáis los políticamente correctos. Ya, eso para que en el coche claro. Pensaba, ¿te imaginas días como el de hoy si nos llevásemos mal? ¿Cómo haríamos? Es cierto. Porque es cierto. Si estábamos muy pegados en el rodaje y después nos íbamos a cenar juntos, nos íbamos de marcha juntos, fue una convivencia que ayudaba mucho a que ese monstruo de tres cabezas, como decía Javier, fluyera, porque había momentos, como este que has visto y muchos otros, que de alguna forma nos repartíamos la pluma de los personajes. Sí. Si yo veía a Carlos que estaba con la mano aquí, yo lo bajaba. De hecho, me está ocurriendo ahora un poco. Porque estoy viendo que Carlos está así, no, digo, yo me voy a poner así. Me voy a dejar de ser. No, es que esto ha sido, no por machote, es que esto ha sido una constante de repente decir, bueno, no vamos a hacer cosas que Pedro nos diga, corta, por favor, estáis los tres con la misma postura, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, nos mirábamos de reojo y de repente, por ejemplo, yo hacía así y de repente, ves, Raúl ya quita esto. Tenemos claro. Como una marcha de que si apoyo así, pues de repente él ya no apoya y hacía, se nos pasaba esto en pleno... Exactamente. ¿Y eso es realmente un monstruo de tres cabezas? Sí, sí, sí. Nos repartíamos la pluma incluso. De repente, pues Raúl tenía este gesto que era maravilloso y de repente ya no lo podíamos hacer nadie. Yo claro. Había un gesto que se pilló Raúl que a mí me encantaba, que era así, era hacer así. Porque yo cuando... Y yo decía, ay, a ver si me fijo dos días seguidos que no lo hace, que se le ha olvidado, entonces no. me lo quedo yo. Pero no. Y estamos ahí despreciando. No, estuvo ahí muy avezado el rapiñó mucha pluma. Hablábamos del rodaje. Ya saben que grabar en una película de Almodóvar mientras rueda su película es casi misión imposible, pero una periodista de esta casa tiene casi siempre las puertas abiertas en los rodajes. Es Alicia Gómez Montano, que ha vuelto a colarse en el set del director y este sábado se va a emitir el reportaje que ha elaborado para Informe Semanal. Gracias a ella podemos ver momentos como este. Somos unas mamarrachas. Mientras Norma, me gustaría hacer las y esto y ya ustedes. Sabes que el problema tuyo es lo de como todos los santos flotar sí. Estás en las nubes. Voy en las nubes. Sí. Pero qué pena que no hagamos en ningún momento como que no se mueven los aviones así. No. Sí, es una pena. A veces, sí. No. A veces. Sí que se mueven, sí, sí. Sí se mueven, sí. Como que de repente no hagas un poco como. Sí, sí. Lo pretendí en la borrachera, pero quedaba flote. Sí, quedaba, estaba flotando. Daba flotando, sí. Él como que te da la razón, pero no te hace ni caso. No, yo, el que le da la razón soy yo, porque eso es una terapia que yo he hecho en este rodaje, que es darle la razón todo el rato a Pedro Almodóvar. Entonces me decía, ¿tú te das cuenta? Además, ¿has visto cómo empieza la frase? Dice, el problema tuyo es... Que yo digo, a ver, ¿cuál es ahora el problema? Me dice, que vas andando como si estuvieras flotando. Yo digo, bueno, es que hay una moqueta así, entonces, claro, la cámara está muy cerca, si de repente hacemos así, pues se nota como... Entonces él dice, sí, el problema tuyo es ese. Oye, tú ya habías rodado con Pedro, hablé con ella, de sí. Protagonista, y la mala educación. ¿Cómo son los ensayos? Ahora les preguntaría a Raúl y Carlos, que se estrenan, pero ¿cómo son los ensayos con Almodóvar? Porque muchas veces en los personajes pareces verle con algunos gestos, con alguna entonación. ¿Cómo son los ensayos con él? Hombre, yo le copio algunas cosas. En esta película era inevitable no copiarle algunas cosas porque además nos regalaba a los tres grandes gestos y grandes maravillas que nos peleábamos incluso por hacerlas. Pero claro, cuando él ya marcaba una cosa muy clara decías, esta la cojo, ¿no? ¿Cómo es el rodaje? Pues Pedro durante algún tiempo creo... que él mismo lo ha dicho, que de repente se ha dejado enamorar por otros trabajos de otros actores o de gente con la que quería trabajar, pero no les había probado lo suficiente, entonces a veces pues sí que ha visto que durante el rodaje ha tenido que parar y ensayar con los actores durante mucho tiempo. Entonces, en esta película era muy crucial. En esta película estábamos un montón de actores juntos en un rodaje, dentro de un avión,
y en ningún momento podía abrir la puerta y tirar a alguno que no le funcionara. Entonces, sí que es verdad que el proceso de ensayos ha sido muy fuerte, a nosotros nos ha servido muchísimo, y a él sobre todo para coger a los actores perfectos. Oye, decía Almodóvar en un artículo en el Babelia del pasado sábado en El País, que seguro que lo habéis leído, que no ha cedido al deseo de los actores, que según él querían dejarlo absolutamente todo en la película. Y hablaba en particular de uno de ellos. Venga, preparados. Este es con. 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 Acción. Un vasito de agua de Valencia, señor Mas. ¿A ustedes qué les hace suponer que todo esto es gracioso? Bueno, a nosotros siempre nos ha funcionado. Quizá nos equivocamos al elegir la canción. Es así como solucionan las situaciones de emergencia en esta compañía. Corta. Vale, ¿hemos cortado? Bien, vamos, sí, vamos a hacer una Cintiq para ver cómo era Cintiq antiguamente. Vale. Una Cintiq, decía. Decía Almodóvar en esta entrevista, y leo literal. Carlos Areces no soporta que le quite ni uno solo de sus chistes. Claro. Cierro comillas. No, hombre, es que dicho así, vamos a ver. Claro, llega Pedro Almodóvar y tú tienes un texto, entonces el texto es lo que es y tal, pero justo antes de rodar se le ocurren otras cuatro frases que acaba de crear para ti. En ese momento, y las cuatro son desternillantes, ¿cómo voy a prescindir yo de alguna de esas frases? Es que, claro, decía también por ahí, si por Carlos fuera, la película duraría 3 horas. Evidentemente, a mí me gustaría que mi película de Almodóvar, mi película con Almodóvar durara 3 horas, y efectivamente, eso tiene toda la razón. No, lo que pasa es que es maravilloso, dice mucho de él también, y es maravilloso, y de su personalidad, pero que a mí Pedro Almodóvar me dice, Raúl, esto no lo digas, y yo, pues, y no lo digo. No, ni yo tampoco, que he hecho otras películas, pero yo tampoco digo, Carlos, claro, Pedro, no, no. No se le replica. Bueno, no. Sí, no, no, es que Carlos, sí, le replicaba un poquito y decía, ay, pero ¿lo vas a quitar, Pedro? Ay, yo creo que era muy gracioso. Yo, o sea, mi táctica era, ¿sabes? El desgaste. El desgaste. No, sé, Pedro, no, Pedro le encantaba y Pedro dudaba, porque, a ver, un creador está en pleno rodaje diciendo, coño, igual estoy quitando una frase que luego el montaje, tal. Y él le convencía muchísimo, dice, Pedro, ahora viene mi plano corto, ¿no? Decía, pero Carlos tiene mucho morro. Decía, sí, pero te lo... Pero se lo hacía el plano corto. Pero te la escuela. Yo iba contando los planos cortos que hacía de cada uno y yo decía, me parece que me falta uno. Oye, Raúl, decía Almodóvar también en esa entrevista que a él le gusta mucho trabajar con gente nueva, con gente con la que no ha trabajado, porque le aporta mucho. ¿Tú qué has aportado o qué te dijo Almodóvar que veía en ti para este personaje? No tengo ni idea, buena pregunta, me gusta. O sea, tienes que volver al deseo y preguntárselo a Pedro. Sí, no sé, es que yo viví un proceso de pruebas muy divertidas con Carlos y con Javier allí en el deseo, en el que poco a poco me iba lanzando herramientas para trabajar el personaje, me iba presentando, me llevaba de cena con amigos suyos, me decía, de este coge esta cosa, de este coge otro gesto, pero... Pues en algún momento yo pensé, ¿qué habrá visto Almodóvar de mí para hacer este personaje? Y no sé, se lo agradezco mucho, me ha dado la oportunidad de hacer algo tan diferente, pero de verdad no lo sé qué habrá visto en mí, pero me gusta mucho. Oye, yo creo que el día que te cortaron el pelo y que te dejaron ese bigote, o sea, tú mismo te sorprendiste mucho porque dijiste, ostras, sí. O sea, de repente, Carlos y yo vimos, claro, a mí me ponían una peluca y a Carlos también, pero de repente... A mí siempre te pone peluca. A mí siempre me pone peluca. Pero de repente vimos el look de Raúl y dijimos... ¡Ostras, es que es fantástico! O sea, y de repente también tú te sentiste súper seguro, ¿no? Oye, qué colección de fotacas se están poniendo por detrás, ¿eh? Pero oye, son las fotos de la web, luego las veremos con un poquito más de detalle. Es muy bofós, esto es muy bofós. Sí, esa era su indicación, muy bofós. Sí. Oye, me gusta mucho, perdóname, que la anécdota de... Hablando de pelos, del pelo de Carlos, que me parece algo muy, muy auténtico. Pues personaje. Ahí, Pedro, en un principio, lo único que quería era taparme las entradas. No, le parecía que ya... ¿Con eso ya? Bueno, unas que tenía hace tiempo. Sí. Y entonces, bueno, me iban a poner simplemente aquí 2 mechones y tal, y me los iban a cortar, todo muy corto, y bueno, simplemente tapar aquí un par de felpudillos. Y entonces... Primero me pusieron 2 mechones largos y luego ya me los iban a cortar a ras del resto de mi pelo. Y entonces de repente llega alguien de producción, oye, que Pedro necesita ver a Carlos urgentemente para... Pues ahí, es que todavía no lo vas a cortar, pero no, da igual, que baje como esté. Y yo bajé pues con 2 trenzas aquí colgando y a Pedro le encantaron. Entonces se quedó el flequillo así. Y a mí me alegró porque lo que me iban a hacer, que era tapar solo esto, me parece que no daba fuego. Y sin embargo lo otro... Pues oye, quieras que no daba un juego. Y luego también, por ejemplo, el gesto este que se me ha visto hacer aquí, haciendo esta escena, estos eran ejercicios que hacía yo para desentumecer la cara antes de rodar, y Pedro me pidió que los metiera en el personaje. Es que le vale todo. Le vale, hay que tener mucho peligro. Bueno, no hay que tener mucho peligro. Él lo que quiere es que el actor esté efervescente, divertido y suelto,
para que le des mucho. Entonces, claro, y además ensayando tantas horas y tanto tiempo. Y con Carlos, o sea, con los tres disfrutó muchísimo, pero con Carlos disfrutó muchísimo, porque sobre todo con los dos, o sea, a Raúl le encantó y después... Oye, el humor siempre ha estado presente de una u otra forma en las películas de Almodóvar, pero lo cierto es que hacía 20 años, desde Mujeres al borde de un ataque de nervios, que no hacía una comedia pura. Me resulta muy grande para mis espaldas el hecho de ser como la representación española fuera. Dos momentos cuando la cámara está tomando recursos fuera de la entrevista y captamos a un Almodóvar que lleva de aquella manera estar en el punto de mira y prefiere ir por libre como ha ido siempre. Han pasado 30 años desde que empecé. Entonces, incluso aunque yo hubiera querido hacer una película exactamente como en los primeros 80, no lo hubiera conseguido porque no estoy en ese lugar y tampoco la sociedad española está en ese lugar. Guaya, buena. Almodóvar iba entonces por delante de la sociedad española a modo de artista visionario y ahora tal vez va por detrás. ¿Ha perdido algún vuelo? Nuestro presente no está por delante de su mundo, que da vueltas y vueltas en este avión y sobre su cine anterior. ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Yo mismo necesitaba airearme un poco en otro género, en este caso en la comedia. O sea, que también era un poco una necesidad mía de... donde el humor sea el elemento más importante. Hay toda una catarsis física y que no hay nadie, ningún poder... ni ninguna clase social que nos lo pueda arrebatar, que es el placer de nuestros sentidos. Nos encantaría que funcionase Los amantes pasajeros. La productora, el deseo, la industria, el cine español lo necesitan. Y si gran parte del público se ríe, mejor que mejor. Pero el Almodóvar, cuya mayor vocación sea posiblemente el cine, amante fiel como pocos, el director de La ley del deseo, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre... o La mala educación, ¿es aquí el amante más pasajero? Decía Almodóvar en esa entrevista en El País que la palabra y la falta de pudor de los personajes es lo que hace la comedia, ¿no? ¿Creéis que esa falta de pudor sigue sorprendiendo hoy en día, teniendo en cuenta lo que se ve por ahí en el cine, sobre todo en la televisión con cierto tipo de programas? Veníamos hablando de eso exactamente en el coche. Mira, y es que Raúl decía que realmente es al revés. O sea, lo políticamente correcto hace los años 80, las primeras comedias de Almodóvar, eran mucho más fuertes. O sea, eran, por ejemplo, hay muchas cosas que no podrías decir que se decían en los 80, ¿verdad? Curioso, sí. Dentro de la filmografía de Almodóvar. Y menos en una comedia, además. O sea, que no... Cosas como un dentista que... Pedófilo. Una mujer masoquista, como era en Pepi, Luz y Bom. O Luis Tiges con Marta Fernández Muro. O sea, Luis Tiges acostándose con su hija, es verdad. Todo eso era gran... Claro. Por eso ha quedado... Para atrás, es curioso, sí. Es curiosa esa reflexión. No solamente en el cine de Almodóvar, también en cine... El otro día les decía que volví a ver una película de Nobel Bach, Un soplo del corazón, que es del año 69, en el que Louis Malle pues, retrata a una madre que tiene una relación con su hijo de 13, 14 años. En aquella época imagino que Louis Malle pensaría, bueno, sí, ahora sorprende, pero dentro de 40 años no sorprenderá. Hoy en día esa película, una productora... Porque todo el mundo lo hará, ¿sabes? Oye, uno de los momentos culmen de la película es la coreografía. Hombre. De The Pointer Sisters, que les voy a ver si lo digo. Esperemos que sea icónica a partir de ahora, claro. Pero, ¿cuánto tiempo estuvisteis ensayando? Nada, dos Porque, horas. Claro, este momento, cabezas, hombre, es muy... Teníamos una gran Blanca Lee, que es gran coreógrafa. Que es gran coreógrafa. Pero gran coreógrafa, quiero decir, que vino de hacer esta cosa de lo de la reina Isabel en Inglaterra, estaba haciendo la coreografía de Kylie Minogue y todo. O sea, sí, que era gran numerazo, ¿no? Entonces lo montó súper rápido y era muy profesional la mujer. Lo montó súper rápido, pero lo ensayamos claro. Mucho. Sí, es verdad, trabajamos y mucho. Raúl y yo, pues nuestro sentido del ritmo es regular. Y yo estoy pidiendo musical, pero vamos, pido musical, pero ya. O sea, porque ya. Lo haces muy bien, te has visto a ti, no, no es que lo haga muy bien, pero de repente te pone... O sea, a ver, chicos, o sea, es verdad que costó un montón, pero lo ves ahora y dices... ¡Ay, qué bien, qué divertido! Ahora, pues no te das cuenta, por ejemplo, los golpes que nos dábamos con los sillones. Porque, claro, una cosa es ensayar sin sillones y otra cosa es ver que los sillones están hechos de hierro. Entonces cuando haces... ¡Bah, bah, bah! Y vas por ahí, ¡pah! Y dices, ¡Dios, tengo que seguir! Pero te has partido el tobillo. Porque estábamos en un avión de verdad. O sea, con las... Entonces los sofás se iban hacia atrás.
O sea, nos pegábamos golpes y nos arrastrábamos con las camisas de David Elfín y todo se quedaba hecho una porra y era una moqueta que calentaba. Bueno, pero eso es, al final es, sí, es el, pero luego lo ves y dices, la esencia de la coreografía.